Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me logran Hola, buenas escuchar? noches. Hola, buenas Buenas noches. Hola, vamos a Buenas esperar unos minutitos más. Esperemos que se conecten más personas noches. y solo serían unos 5 minutitos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Los campesinos que no se despierten a la tierra recogen los cultivos. Esta fue la videojuega más rápida del verdadero por los canales mexicanos. Pura banda. Antes con los de vale. Las iglesias coloniales de México. ¿Quieren más o menos? ¿Quieren más? Bueno, digo, no, la carnaval, ¿eh? ¿Te vas a caer, Matías? Buenas noches. Hoy sí vamos a dar inicio. A nombre de Buenas Inglés noches. Corporativo, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. En este momento vamos a silenciar los micrófonos para evitar interferencias o sonidos que están fuera de lugar, ¿verdad?
¿Logran ver mi pantalla? Sí. 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 Bueno, vamos a iniciar con la videoconferencia. Sería, en este programa contamos con diferentes cursos. Contamos también con personas que van a tomar el curso de inglés. La plataforma es la misma. Solo que en este momento vamos a explicar el uso de las redes sociales y sus usos. Y luego estaríamos explicando lo de inglés para aquellas personas que estarían tomando el curso de inglés. Vale, la meta del programa principal es facilitar a los estudiantes a las herramientas de lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional, en este modo volverse más competitivo y eficiente. Solo que en este momento, antes de seguir, vamos a hacer un ejercicio. Voy a solicitarle a todos que vale, en este momento todos necesito que coloquen el nombre completo según su DUI. Y me indica si alguien necesita ayuda o le cuesta colocarlo. ¿Ya están todos colocando nombre completo según DUI? Ya, ya lo hice. Sí. En el caso de Edwin Aldana, ¿solo sería Edwin Aldana o tiene algún otro nombre? Sí, sí tengo otro nombre, pero no entenderían, yo lo puse aquí, acá en el chat. Ah, no, vamos a nombrar, perdón, no me expliqué, vamos a nombrar nuestros perfiles. Les comento por qué, al momento de conectarse en clases, INSAFOR nos solicita que todos deben de mantener, primero, cámara encendida. Segundo, conectarse con nombre completo según DUI durante toda la clase. Los que están desde una computadora les aparece ahí tres puntitos. En esos tres puntitos ustedes pueden seleccionar cambiar mi nombre y ahí colocar nombre completo según DUI. Disculpe, mi nombre es Carlos Andrade. No sé si aparece con mi nombre. Sí, solo me sale Carlos Andrade. Faltan sus apellidos, Carlos. Sí, como en el programa decía primer nombre y segundo nombre, pero eso puse el primer nombre, el segundo nombre. Ah, ok. No, pero sí, es necesario que nos conectemos con nombre completo según DUI. Ok, ahorita lo corrijo. Gracias. Los que están desde el teléfono solo toquen donde dice participantes y después toquen su nombre y ahí le va a aparecer la opción para que lo puedan cambiar. ¿Dónde dice participante?
Gracias, gracias. Ayudó bastante. No sé, fíjate que como el Zoom casi no lo trabajo yo. Listo, ya está. Estoy viendo José López. Me apoya colocando su nombre completo según su DUI. Y te saliste de aquí porque te metiste aquí. José López, ¿necesita ayuda? Sí, Vaya, si gusta por chat, envíeme su nombre completo. Se lo voy a cambiar yo en este momento. okay. Denise Arriaga, estamos en un ejercicio. Estamos colocando nombre completo según DUI en nuestro perfil de Zoom. ¿Nos apoya? Yamilet Sánchez debe de habilitar el audio. No sé si está desde el celular. Si en dado caso está desde el celular, desglose la pantalla de izquierda a derecha y habilite el botoncito que le aparece ahí. José López, ¿me puede enviar su nombre para colocarlo y actualizarlo? Sí, en este momento, José Mauricio López Cetino. Ah, José Alejandro Cornejo Hernández, sale. José López Cetino. López Cetino. Cetino con Z, ¿verdad? Sí, con Z. Okay. Buenas noches, yo acabo de enviar el mío, y mis disculpas ahí, pensé que iba a salir luego a trabajar, pero aún estoy trabajando. Okay, no, no se preocupe. En este momento estamos realizando el ejercicio de colocar nombre completo según DUI en nuestros perfiles, para así yo saber quiénes son. Y igualmente ya les quede registrado y así ustedes deben de conectarse a las clases. Okay, yo lo acabo de enviar. Bueno, no se preocupe, estoy verificando, usted ya está conectado con nombre completo segundo. Si ya terminamos Gracias, gracias. todos, solo estoy viendo, Paula Isabel, ¿me ayuda colocando su nombre completo según su DUI? Igualmente, Joa Arce. Mientras terminan de colocar nombre completo, DUI, vamos a seguir con la conferencia, ¿verdad? Bueno, nuestra misión es brindar una educación excepcional y completa, ¿verdad?
que capacita a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollar en sus aspiraciones profesionales y académicas. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto? No, todo claro. Ok, de acuerdo. Bueno, claro. A las clases nos podemos conectar desde una computadora, desde una iPad, tablet o incluso desde el celular, como algunos de ustedes lo están haciendo. ¿Cómo funciona? Bueno, acceda a su curso y realice las diferentes tareas, como ver los videos de dramática, realizar pruebas de comprensión relacionados al contenido presentado. Participe en las clases programadas en vivo en nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañeros en clases. Ingrese desde su dispositivo móvil, tablet o celular. Siempre, ¿verdad? Todos debemos de estar con cámara encendida, como les había comentado. Nombre completo según DUI. Vamos a tener nuestro audio apagado mientras el facilitador esté hablando, ¿verdad? Cuando ya nuestro teacher nos haga alguna pregunta, ustedes van a encender su audio para poder escuchar y que los demás puedan comprender y no estar escuchando como ruidos que serían ya, que no tienen nada que ver con la clase, ¿verdad? Estructura y contenido. En esto nos estaría apoyando el compañero Mauricio Jiménez. Buenas noches, ¿me pueden escuchar todos? No, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Compañera Flor, en este momento estaría hablando de lo que sería más o menos cómo se trata el curso y cómo se va a dividir en el tiempo que estaríamos, que serían 4 semanas, que es un mes, ¿verdad? Para empezar, en la semana recibiríamos las clases que normalmente serían de lunes a jueves, las cuales irían ya sea en el horario que hayan establecido ustedes, ya independientemente sea de 7 a 8, 8 a 9 o 9 a 10 de la noche. La duración de la clase sí sería de 1 hora, ¿verdad? Las cuales se estarían repartiendo en el transcurso de las 4 semanas, en los días ya mencionados, de lunes a jueves. En esas clases ustedes siempre deben estar conectados, así como lo mencionó anteriormente la compañera Flor, con su nombre completo según DUI, estar los 60 minutos de la clase, ya que nosotros siempre estaríamos auditando su asistencia, ¿verdad? Ya que cada minuto que lo llevamos nosotros monitoreando. En ese momento pasaríamos al siguiente. Disculpe, una consulta. ¿La hola? Okay, perfecto. Entonces, Pedro, ya estamos aquí. Nosotros le estaríamos enviando a ustedes lo que son por medio de WhatsApp los enlaces de la clase. Es un mensajito en ese bando que es básicamente todo con lo que nosotros iniciaríamos nuestras clases. En el mensajito, este es un ejemplo, ¿verdad? Sería un cordial saludo y los mejores deseos de éxito de parte de inglés corporativo. Por este medio, le enviaremos lo que es el enlace de la clase y de los grupos que iniciarían ya en el horario que estarían ustedes actualmente. En ejemplo, en el mensaje veríamos lo siguiente, que sería el enlace de la clase,
el meeting ID y la contraseña. El enlace con ese puede ingresar directamente. Por dado caso hay un problema que tengan ustedes técnicos, pueden ingresar con el meeting ID y la contraseña, en la cual aparece ahí. El segundo sería, siempre el mismo mensaje de WhatsApp, aparecería lo que sería su horario, el nivel en el cual estaría, ya sea en el que ustedes creo que son Facebook, WhatsApp e Instagram, y el código de grupo. Importante, siempre al momento de enviarles el mensaje, ustedes deben de confirmar el mensaje y de ingresar al grupo de WhatsApp, ya que nosotros por ahí estaríamos enviando todos los materiales de apoyo, tanto como se estaría trabajando en la plataforma, de igual manera en la manera en los que se va dividiendo la plataforma en semanas, ¿verdad? Para que así usted pueda ver de igual manera tanto los avisos y los inicios de clases siempre se van a estar enviando al grupo de WhatsApp. Otro paso bien importante es la activación de plataforma de aprendizaje. Nosotros como inglés corporativo, ustedes les vamos a dar acceso a una plataforma exclusiva de nosotros. En esa plataforma ustedes estarían realizando todo lo que son sus tareas, ejercicios y evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el grupo siempre vamos a estar enviando lo que son las secciones en las cuales se van a trabajar. Se las vamos a enviar por medio de una imagen y ustedes verán las secciones. Trabajar un ejemplo, puede que la primera semana estaremos trabajando en la sección 1 y 2 de la plataforma y cómo activar la plataforma. Y ahí mismo nosotros les vamos a indicar a ustedes. Hay un video de YouTube y ahí explica paso a paso lo que deben de realizar ustedes para su activación de plataforma. Tanto la activación de plataforma y el estar presente en las clases es muy importante. Puede decir, van de la mano los dos, para que así ustedes obtengan lo que es el certificado al finalizar el módulo. En la plataforma de aprendizaje, que sería la que le daremos acceso, es bastante amigable con ustedes, el inicio es bastante fácil, la activación siempre se les va a enviar al correo y que nos brindaron ustedes a nosotros, se les va a enviar la activación. Ustedes al momento de activar su plataforma, ya pueden ingresar y empezar a realizar lo que son las secciones de ejercicio. Esos pasos siempre los deben realizar al nomás ustedes ver el mensaje, de igual manera confirmarlo, ya que nosotros estaremos verificando la confirmación. Bueno, pasaríamos al siguiente punto. Importante recalcar, nomás reciban la invitación para los enlaces completos para el curso, ustedes deben de confirmarnos de recibido. Así nosotros nos damos por enterados que ustedes han leído la información, que ya tienen los accesos del curso. Igualmente, ¿verdad? El enlace para la clase sería este que estoy señalando ahorita. El mailing ID, la contraseña, ¿verdad? Luego, el horario de la clase estaría establecido así, de lunes a jueves, en el horario que ustedes seleccionaron o en el horario que les mencionaron cuando les estuvieron realizando los tres puntos de confirmación. Esto es de inglés. Aquí se les estaría especificando el módulo, ya sea para los que están tomando marketing, Facebook o Instagram, se les estaría especificando el módulo. Aquí está el código de grupo y aquí sí es, perdón. Aquí sí es de mucha importancia porque aquí está anexado el enlace del grupo de WhatsApp. Cuando ustedes lo reciban, ustedes deben de unirse al grupo de WhatsApp, ya que ahí se estarían tocando temas académicos, ¿verdad? También aquí se les anexa el enlace de la lista de reproducción de YouTube. Sería la playlist. Aquí se están subiendo todas las clases, ya que las clases, si son en vivo, también son grabadas y se estarían subiendo en YouTube para que cada uno de ustedes puedan estar viendo la clase por si se perdieron algún tema o hubo algo que no les entendieron al teacher. Entonces ustedes pueden ver la clase y si tienen alguna duda la pueden anotar y a la hora de la clase ustedes deben de conectarse y expresarle, ¿verdad?, su duda al facilitador o a la docente en este caso, para que ellos les estén apoyando. Luego tenemos aquí el enlace de activar la cuenta de la plataforma. La contraseña genérica sería del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Sería del 1 al 8.
Esto es muy importante y no vamos a colocar la contraseña de nuestro correo personal, ¿verdad? La plataforma, si intentan más de tres, por más de tres intentos fallidos, la plataforma tiene una opción que bloquea la cuenta. Y vamos, nos tocaría esperar 30 minutos para de poderla desbloquear. Vaya, nos pasamos a la asistencia. INSAFOR solicita el 80% de las asistencias en clases, también en avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. La plataforma, ya la vamos a ver, es bastante fácil y sencilla de realizar. Inicio de clases el 10 de octubre del 2023, horario establecido, tener cámara encendida de carácter obligatorio, ¿verdad? Permanecer durante los 60 minutos de clase, no nos vamos a conectar 5 minutos ni media hora, al menos que ya lleguen tarde de su casa, entonces ahí se les van a brindar opciones de cómo ustedes pueden conectarse, pero siempre, ¿verdad? Evitar no faltar a las clases. Trabajar en ejercicios de plataforma de aprendizaje para así al finalizar el módulo con éxito, pues les estaríamos otorgando su respectivo diploma. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al tema. Lick, una preguntita. Dígame. Lo que es la clave del 1 al 8 sería aplicable a los dos cursos, al inglés y al matemático. Sí, sería el mismo. Los que llevan dos o incluso tres cursos, la contraseña es la misma. Usted entra a la plataforma y en la plataforma se le estaría especificando los cursos que ustedes están tomando. En dado caso, Veroli, esa fue la que me hizo la pregunta, ¿verdad? Sí, Veroli. Vaya, en su caso, Veroli, si usted está tomando los tres cursos, Facebook, Instagram y WhatsApp, entonces en la plataforma le estarían saliendo los tres cursos habilitados. Igualmente los tres cursos son los que usted debe de estar realizando. ¿Y el de inglés incorporado ahí también? Sí, ahí estaría el de inglés. Si usted ha tomado cursos con nosotros anteriormente, entonces ahí le van a aparecer los cursos a los cuales usted ya tiene acceso o ha tenido acceso. Muchas gracias. Bueno. Vaya, hoy tocamos las normas de convivencia. Como les mencionaba antes, vamos a tener el botón de silencio siempre. En este curso se pasa a lista de asistencia. Según el programa, ¿verdad? Nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat. Si tienen alguna duda, también la pueden escribir en el chat. Ahí está la compañera Paola e Iglesias que nos puede estar apoyando con las dudas que tenga. Y también, ¿verdad? Igualmente el compañero Mauricio Jiménez, quien actualmente es el coanfitrión. Si tienen alguna duda y ustedes quieren preguntarme algo, pueden levantar la manito para así yo saber quién es el que tiene la duda y poderle ceder, en este caso, los minutos para que pueda preguntarme. Mantener el respeto, eso es de suma importancia, ¿verdad? Ya que este es un curso. Y también vamos a evitar crear grupos de WhatsApp dentro del mismo grupo de WhatsApp. Sí, se puede dar casos que se puedan hacer amigos o no sé, algo más, pero eso ya sería fuera del grupo de WhatsApp. Mientras estemos en el grupo de WhatsApp, vamos a evitar mandar cadenitas. Estar tocando, estar enviando emoji o no sé, algún otro asunto. Y solo vamos a tocarlo para temas académicos. Como por ejemplo, si yo no entiendo algún ejercicio, puedo consultar ahí, ya sea que en este caso me pongo yo como un participante. Es que los de administración nos puedan apoyar con resolver, ¿verdad? O ya sea algún otro compañero que ya realizó el ejercicio me pueda explicar cómo lo hizo para yo poderlo hacer. Esto sería en el caso de inglés. En este momento les voy a mostrar la plataforma.
Esta sería la plataforma de Facebook. La plataforma del Facebook es igual que Instagram y WhatsApp, incluso la de inglés, prácticamente la misma. Aquí tenemos las secciones. Sí, es cierto. Disculpe, a mí no aparece la pantalla, no sé si la No, vio. no se preocupe, ahorita la voy a compartir. Okay. No me había percatado, perdón. Vaya, esta sería la plataforma de Facebook. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, de acuerdo. Ok, bueno, les explicaba, esta sería la plataforma, esta es la de Facebook. Los que están inscritos a WhatsApp o a Instagram o incluso los de inglés, aquí les va a aparecer el curso en el que están. En esta plataforma contamos con cuatro secciones. Esta sería nuestra primera sección. Este es un video de prueba. Aquí las clases se estarían subiendo y este video se estaría sustituyendo por la clase de cada día, ¿verdad? Son cuatro clases las cuales están desplegables aquí. Esta sería la de lunes, martes, miércoles, jueves. Y aquí, la del jueves, nosotros tenemos los ejercicios de la plataforma, los cuales están los laboratorios ahí disponibles para poderlos realizar. Entonces, es importante poder prestar atención a la clase para poder solventar los ejercicios. Como pueden ver, la plataforma es bastante fácil de poderla realizar. Esta plataforma se les solicita que la finalicen al 100. En la de inglés, sí la pueden finalizar con nota mínima del 80%, ya que es un poquito más complicada, en el sentido de que sí, ustedes deben de escribir, ¿verdad? En esta es bastante fácil. Igualmente, le van a agarrar el hilo, por así decirlo, y ustedes van a poder realizar, no al 80, sino al 100, como ustedes puedan. Y si necesitan ayuda, ustedes también la pueden solicitar para así poderles apoyar. Si les salió malo el primer ejercicio, lo pueden realizar cuantas veces sea necesario, ya que la plataforma les permite actualizar o reactualizar su nota. Si les salió malo, usted la puede hacer hasta que le salga buena. No sé si en este caso el compañero Mauricio no, nos quiere aportar algún tema. Vaya, perfecto. Como mencionaba la compañera Flor, en el aspecto de la plataforma, como ella estaba mencionando, ahorita estamos mayormente en la plataforma de la que es de Facebook y sus herramientas de publicidades. Con la plataforma de inglés, exactamente lo mismo. Estaba viendo ahí en los comentarios del chat que estaban preguntando si la información es la misma. Para aclararles, si la información es la misma, esta es una videoconferencia general, tanto para los de inglés como los de marketing y para los que vamos a cursos de Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, la plataforma es totalmente igual, el ingreso para todos sí sería exactamente igual, siempre con la contraseña genérica que va del 1 al 8. Importante, como mencionaba mi compañera Flor, esa contraseña no deben de cambiarla, ya que esa es la que siempre se debe de mantener. De igual manera, la contraseña y el usuario, que es con el correo el cual ustedes nos brindaron a nosotros. Ese día nosotros se les estaríamos enviando a ustedes para que así logren activar lo que es su plataforma y así empiecen a trabajarlo, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, la plataforma se divide en secciones. Esas secciones se les indica y un gestor se las estará indicando semana por semana, para que así ustedes se la pueden realizar. Importante decir que la nota mínima en plataforma por cada sección es del 80%. No 79, sino 80%. Es la nota mínima que nosotros pedimos para que así ustedes obtengan lo que es el promedio esperado, ¿verdad? Como pueden ver, la plataforma es bastante amigable, bastante sencilla de usar. De igual manera, siempre con el gestor que esté encargado de ustedes, cuando tengan alguna duda o consulta con respecto a ella, se lo pueden mencionar. La persona encargada le va a estar apoyando con referencia a la plataforma. De igual manera,
En esta misma plataforma se les estarán subiendo los videos de la clase, así como lo mencionaba la compañera Flor, se les estarían subiendo los videos de la clase. En el dado caso, por una X o Y emergencia, usted no se pudo conectar en la clase de ayer, ¿verdad? Usted puede verla al siguiente día, ya que nosotros al siguiente día siempre estamos subiendo los videos de las clases. De importante mencionar que los videos sí son exclusivamente del grupo, ¿verdad? Ya que solo ustedes los pueden visualizar. Ahí se estarían subiendo los videos de la clase para que si ustedes se pongan lo que es al corriente y puedan contestar todo lo que viene siendo los ejercicios, ¿verdad? De igual manera, tanto se pueden apoyar con su facilitador, que en la clase del facilitador tome un momento para enseñarles cómo se trabaja la plataforma, ¿verdad? Eso sería conforme a todo lo que es el ingreso. Como les mencionaba, es bastante fácil de ingresar, es bastante fácil de manejar la plataforma. Siempre se les va a estar apoyando cuando en el dado caso se les bloquee o no logren ingresar. Ustedes siempre pueden comentarlo en el grupo de WhatsApp, por eso siempre que al momento de enviarles el mensaje, ingresen y confirmen, ya que si tienen algún inconveniente, nosotros por medio del grupo de WhatsApp podemos estarles apoyando directamente para que así no tengan ningún detalle o problema al momento de ingresar. Eso sería con referencia a la plataforma. Ahorita pasaremos a lo siguiente. Bien, creo que Carlos Alfredo tiene una pregunta. Díganos, Carlos. Disculpe, cuando hablan de la plataforma, nosotros más que todo va a ser clase explicada o vamos a crear, digamos, una página en Facebook. Un ejemplo. Sí, las clases serían por Zoom, siempre por el mismo medio. La plataforma es donde ustedes deben de estar realizando las tareas y actividades que se encuentren. Igual, cada persona que ha tomado el curso, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram o incluso inglés, se les estaría tocando ese tema para que ustedes lo empiecen a practicar. Okay. Sí, me pareció interesante porque bueno, tengo una página en Facebook y me gustaba bastante la parte de optimización de recursos. Ok, veo que Jaime tiene una pregunta. Díganos, Jaime. Hola, Jaime. Hola, buenas noches. Sí, díganos. Una pregunta, el grupo de WhatsApp es a donde se ha estado comunicando con Sí, el día de mañana se les estaría enviando a todos el enlace de con referente, ¿verdad? Cada curso que ustedes se inscribieron y han tomado. A las personas que han tomado tres cursos estarían recibiendo tres notificaciones. Es importante leer la notificación, verificar el curso, el horario y confirmar de recibido nomás tengan el enlace. Igualmente, unirse al grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias. Bueno, vaya, en este momento les voy a compartir la plataforma de inglés para los que están en inglés. ¿Les aparecería? ¿Me pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok, sí. De acuerdo. Sí. Ahora van a ver la diferencia entre ambas plataformas. Ambos cursos, ¿verdad? La plataforma es la misma. Vaya. Esta sería para los que están inscritos, ya sea Facebook, WhatsApp o Instagram. Les aparecerá aquí el curso, la plataforma prácticamente la misma, las actividades lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Cuatro videos y al final les estarían realizando el ejercicio. En inglés es diferente. En inglés contamos con cinco secciones. En la primera semana se estaría trabajando las primeras dos secciones. Sería sección 1 y luego sección 2. En la sección 1 tenemos cuatro preguntas, las cuales sí es importante poderlas realizar y poder estar al día. Cuando ya el día jueves o viernes los compañeros les estén tomando las notas. Cuando yo les decía que el 80% sería prácticamente para inglés, me refiero a esto, que aquí las personas que van a tomar el curso de inglés, ellos deben de escribir
el verbo según el ejercicio, ¿verdad? En este caso, les estaría solicitando, aquí esta es la plataforma de inglés principiante módulo 1. Igualmente, aquí está el manual educativo con el cual se pueden apoyar. Aquí sí tenemos videos y también las clases se están subiendo en la plataforma y la pueden estar viendo. Ok, este sería otro ejercicio. Los ejercicios que la plataforma les marque serían prácticamente donde está el papel y el lápiz. Este es el ejercicio de un listen. Aquí deben de escuchar y luego deben de responder las casillas según lo que ustedes escucharon en el audio. En el audio están las respuestas. Igualmente aquí, para poder responder, debemos de ver el video. Y así nosotros vemos el video, prestamos atención y según lo que hemos entendido, nosotros vamos a seleccionar aquí para responder, ¿verdad? Luego contamos con otro ejercicio. Y aquí nos vamos a las secciones. Vale. En la primera semana se debe de realizar. Aquí está. Primera semana, sección 1 y 2, con nota arriba del 80%. Si la tienen al 50 o al 25 o menos del 80, debemos de realizarla hasta completar arriba del 80%. Si ustedes necesitan ver cómo va su progreso, le pueden dar clic aquí. Aquí está la pestañita donde dice progreso. Y si la tienen en inglés, les va a aparecer progreso. Aquí ustedes pueden ver la barrita. Aquí dice 80%, entonces nuestro avance debe de ser No arriba. aparece la pantalla. Ah, perdón, ahorita. Gracias. Disculpe. No se preocupe, gracias por informar. Vaya, les comento. Ah, vamos a empezar desde aquí para que puedan ver cómo entré. Vaya, aquí les aparece una serie de pestañitas. A ustedes les van a parecer similar a las mías, ¿verdad? Entonces ustedes le van a dar clic donde dice progreso y aquí están las barritas. Ya sea ustedes se pueden guiar por las barritas o pueden guiarse aquí en los ejercicios. Aquí está 0 de 34, 0 de 33 y aquí está 0 de 33. Y el porcentaje aquí está 0 porque el ejercicio no está realizado. Entonces nosotros debemos de realizarlo y completar arriba de ese 80% para poder estar al día. Si no, si les sale mal, ustedes pueden solicitar ayuda en el grupo de WhatsApp para poderles apoyar. Como pudieron observar, la plataforma de inglés y la plataforma de marketing es diferente, ¿verdad? Para los que tienen WhatsApp, Facebook o Instagram. Aquí en la semana 3 vamos a realizar la sección 3 del curso y tenemos nuestro primer examen, que sería el midterm. Este es el examen de medio curso, el cual se debe de realizar siempre en la segunda semana. Luego, en la semana 3 vamos a completar la sección 4, tres preguntas y vamos a avanzar un poquito, un 50% de la sección 5. Y ya en la semana 4 estaríamos finalizando la sección 5 y poder realizar el examen final, el cual está aquí. Aquí tenemos el examen final para poderlo realizar. Ya al finalizar el módulo, siempre les va a aparecer aquí que están inscritos como asistentes. Esto es porque el diploma se les estaría generando. Se les estaría entregando por medio del correo electrónico. Igualmente, ahí se les envía la dirección de nuestras oficinas para aquellos que puedan venir a retirarlo. No sé si tienen alguna duda. No todo claro. Ok, de acuerdo.
Bueno, eso sería en sí lo general con referencia al curso. Como se les comentaba, sabiendo unas preguntitas, mañana se les estaría enviando a todos los enlaces para su grupo de WhatsApp, para su grupo de clases, ¿verdad? Ahí podrán ver todo lo que se habló ese día. Si gustan, ahorita vamos a dar un lapso de 10 minutitos por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Pueden levantar la manito o dejar la preguntita por medio del chat, así nosotros las leemos y en ese momento con gusto se las podemos responder. Bueno, veo que aquí Mayra tiene la mano levantada, si gusta decir si cuál es la duda que tienen para poder apoyarle en ese momento. No, no es ninguna pregunta, ya la había. Ok, perfecto, no hay problema. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Para así, en este momento, nosotros con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Aquí en el chat estoy viendo una que dice: cuando ella dijo su hacer el diploma, pero bueno, usted también tiene algo virtual. Así es, en el caso se les va a entregar el diploma virtual, se les va a enviar por medio del correo. Esa sería la forma virtual. Y si ustedes quieren en físico, a nosotros al momento de enviarles el diploma por el correo, ustedes nos pueden informar. Sí, sería con un poquito de antelación que nos informaran que vendrían a traer el diploma, para así nosotros ya tenérselos preparados, ¿verdad? Pero sí se puede traer tanto virtual como físico. Siempre al momento se les estaría enviando al correo. A ver, creo que tenemos otra pregunta. Vaya, para entrar a la plataforma es con el correo el cual ustedes nos brindaron. Al inicio de la inscripción, ustedes llenaron una ficha en línea. En esa ficha en línea, ustedes colocaron un correo electrónico. Entonces, nosotros en ese correo electrónico hemos dado acceso. ¿Qué significa eso? Que para la plataforma, ahí mismo nosotros vamos a enviar lo que es el enlace de activación. Igual manera, como les mencionaba al principio, hay un video el cual les explica paso a paso cómo activar la plataforma con su correo. Ahí se les estaría enviando todo, ustedes activan su plataforma y ya estarían iniciando formalmente todo el curso. Vamos a ver, creo que hay otra pregunta. Vaya, quiero saber, hay una excelente pregunta con referencia al curso. Nosotros sí le vamos a asignar el curso. Al momento de ustedes ingresar en la plataforma, ya tendrán el curso activado. Puede ser Inglés Principiante 1 para los que ven inglés, Facebook, Instagram o WhatsApp. Ahí siempre van a informar. Nosotros les brindamos el acceso al momento de ustedes ingresar. Ahí van a ver y ya pueden desglosar todo lo que son los ejercicios, las tareas y los videos que estarán ahí como apoyo adicional a sus clases, ¿verdad? Vamos a ver. Vaya, con referencia a la plataforma, estoy viendo que algunos quieren intentar ingresar ahorita. El ingreso ahorita sí no se les podría estar brindando, ya que el día de mañana, al tener los enlaces, ustedes podrán ingresar nuevamente. Si gustan, solo esperan que nosotros les enviemos todo lo que son los pasos, el mensaje de WhatsApp inicial. Ya cuando tengan ustedes su mensaje de WhatsApp inicial, pueden dar por ingreso a la plataforma. Si algunos tienen algún detalle, problema al ingresar, me informan directamente al grupo de WhatsApp y en ese momento los vamos a estar atendiendo. Si alguien más tiene una pregunta, ya sea que la coloque por medio de chat o me la puede hacer aquí directamente. Si no, eso sería todo. Videoconferencia de hoy. Estoy al tanto. Bueno, creo que estoy viendo. Para los que tal vez ingresaron este día un poco tarde a la videoconferencia o no estuvieran completamente, esta videoconferencia sí se subirá para que si ustedes las tengan pendiente, en dado caso se la perdieron, la puedan ver nuevamente o si tienen alguna duda o algo que no les quedó claro, pueden ver nuevamente la videoconferencia. Esta se estaría subiendo también a YouTube, ¿verdad? Para que así ustedes se vayan un poquito más seguro con referencia. Allá. Estoy viendo otro mensaje importante.
Vaya, algo importante que sí mencionarles a todos y que tengan bastante en cuenta es que al momento de que nosotros hagamos, ya hicimos la inscripción formal en la INSA, ¿verdad? Por lo cual, ustedes, dado iniciado el curso, si ya no se pueden dar de baja, deben de finalizarlo hasta la fecha que ya tenemos establecida, ¿verdad? Sí es importante que, digamos, necesitamos que, sí, ¿verdad? Es un compromiso que estamos tomando todos para el curso, por lo cual al momento de ustedes que ya se en ese momento ya están inscritos, si ya no se pueden dar de baja, deben de finalizarlo y cumplir tanto con su asistencia como cumplir con su trabajo de plataforma. Nosotros siempre los vamos a estar apoyando con referencia a alguna duda, algún ingreso o como les comentaba, se les exige el 20% de asistencia porque nosotros damos un 20% de, por decirlo así, de que por algún motivo que el tráfico estaba muy pesado o que por X o Y tormenta o se fue la luz en mi hogar, no me pude conectar a las clases, entonces, digamos, ustedes toman esa inasistencia, ¿verdad? Que serían el 20%. Por lo cual, sí es sumamente importante que ustedes lleguen al cumplimiento de asistencia y al cumplimiento de la plataforma para que así todos al finalizar el curso con éxito obtengamos lo que es nuestro diploma, tanto certificarnos en el idioma inglés, tanto certificarnos en el idioma de en marketing o en el curso de Facebook, Instagram o WhatsApp, que son los que en una gran parte de la mayoría estamos inscritos. Estoy viendo otra pregunta importante. ¿Los videos serán subidos a YouTube? Sí, nosotros a ustedes de igual manera les vamos a enviar una playlist de YouTube. Esa playlist de YouTube es exclusiva de ustedes, en la cual van a poder visualizar los videos. Un ejemplo, si en una clase usted ingresó 5 minutos, 10 minutos tarde y quiere ver qué pasó en esos 10 minutos, usted puede meterse a la playlist de YouTube. Y ahí ver la clase completa. Como le comento, la playlist es exclusiva de los estudiantes, ¿verdad? Por lo cual solo ustedes pueden verla. Otra pregunta que estaba viendo. Sí. Perdón que le interrumpa, Mauricio. Sí. Vaya, en este. Ok, vamos a recalcar solo algunos puntos. Lo primero, es necesario tener más del 80% de promedio en tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Como les comentaba, para las personas de inglés, para ellos aplica el 80% en actividades en plataforma. Para las personas que están en marketing, Facebook o Instagram, ahí sí es necesario que complementen la plataforma al 100%. Como les había mostrado anteriormente, la plataforma es bastante fácil y práctica de poder realizar. Las tareas se encuentran en la plataforma de aprendizaje y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase o ya sea el siguiente día cuando ustedes tengan tiempo. Pueden adelantar el contenido, sí lo pueden hacer. Esto es para evitar atrasarse con las sesiones. Todas las tareas y el tema ya están cubiertos, tienen que estar completas antes de cada viernes. A la media hora, perdón, a la medianoche, ya que ese registro se envía a INSAFOR semanalmente. Por eso todos no deben de estar atrasados con sus actividades. Se les comparte un material de apoyo a criterio del facilitador en formato digital. Por eso está el grupo de WhatsApp. También, como el compañero les mencionaba, hay un video de activación de plataforma de trabajo, el cual se les estaría compartiendo y se les estaría apoyando. Vaya, esta sería para Instagram. En la primera semana deben de estar realizando la sección 1 y sección 2 del curso. Deme un segundo. Buenas noches, una pregunta. Bueno, dígame. Tengo una duda sobre, no sé si ya la respondieron, pero cuando yo me inscribí a este curso,
era para el manejo de Instagram, pero no sé si incluye las tres plataformas de Instagram, WhatsApp y Facebook. Sí, incluye las tres plataformas, solo que la que les estoy mostrando es como una general. Lo mismo, la videoconferencia en general para los cursos de WhatsApp, Instagram, Facebook, incluso el de inglés. Las políticas de asistencia y el trabajo en plataforma es igual para ambos. Vaya, les comentaba que para las personas que están en Instagram, Facebook y WhatsApp, contamos con las cuatro secciones, los cuales en la primera semana estarían realizando la sección 1, semana 2, sección 2, y aquí tenemos el examen de medio curso. Semana 3, sección 3, y la semana 4 sería la sección 4 y el examen final. Esto aplica solo para los de WhatsApp, Facebook e Instagram. Ya para inglés, ya les había mostrado el contenido. Son 5 secciones, primera semana, sección 1 y sección 2. Semana 2, sección 3 y examen de medio curso. Semana 3, sección 4, mitad, un 50% de la sección 5. Ya en la semana 4 estaríamos dando por finalizado la sección 4 y el examen final. Así, media vez finalicen, todos estarían, se les estaría otorgando su respectivo diploma. Ok, aquí sería el diploma de participación. En este momento, de mi parte, de nuestra parte, esto sería todo. Ustedes me hacen saber si quienes tienen alguna duda, pueden levantar la manito. ¿Tienen alguna duda? En mi caso, disculpe, levante la mano. Una duda rápida. Yo me inscribí solo a Facebook, pero escuchándola a usted ya me dio como, o sea, como esa ansia de poder participar en Instagram y en WhatsApp. Uh-huh. La duda es mía, si tengo la oportunidad aún de poder inscribirme a esas dos o ya no. Ah, vaya, en su caso y en las otras personas que están interesadas en tomar el curso, la inscripción se hace con anticipación. Lo que sí le puedo garantizar es que se contacte con la persona con quien estaba haciendo el proceso de inscripción para que le pueda indicar si aún se puede incorporar al curso o sería para el siguiente inicio. Igualmente, le estaría dando más detalle la persona que le estuvo generando su inscripción. Dígame, Mayra. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Para arriba. Bueno, dado caso que no tenga alguna otra duda, no sé si el compañero Mauricio nos quiera aportar algo para dar por finalizado la videoconferencia. Bueno, entonces eso sería todo con referencia a la videoconferencia. Bueno, más que nada agradecerles a todos porque pudieron participar, porque pudieron estar ahí, que es muy importante, ya que en este es el momento para nosotros aclarar a ustedes ciertas dudas antes de iniciar el curso. De antemano, como Ingreso Corporativo, les agradecemos mucho por tomarse el tiempo, por estar esta hora con nosotros, pues, y los esperamos con mucho gusto en sus clases. Estaremos siempre pendientes de ustedes y esperamos que todo el curso sea de su agrado, que puedan lo que es superarse, ¿verdad?, y lograr las expectativas que tienen y mucho más para así tener un crecimiento tanto personal como laboral y puedan lograr muchas oportunidades más. Y con esto me despido. Les agradezco a todos mucho su atención. Les deseo una feliz noche y fin de semana. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.